Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer los laterales. Prendemos el hilo aquí en la esquina y hacemos un punto, una cadena, venimos aquí a la tela, bien en el borde, y prendemos un punto bajo. Ahora hacemos una. Dos, tres cadenas y un punto pico. Vamos a pasar la aguja por dentro de esta lazada y por dentro de la próxima, así enlazamos, pasamos por dentro de esas dos, y nos quedan dos lazadas en la aguja. Enlazamos y cerramos el punto. Dejamos un espacio en la tela y prendemos con un punto bajo. Así. Ahora hacemos dos cadenas de separación. Venimos aquí a la tela y prendemos con un punto bajo. Tres cadenas y un punto pico. venimos aquí a la tela y prendemos con un punto va dos cadenas, dejamos un espacio y en la tela prendemos con un punto va. así tres cadenas y un punto pico. dejamos un espacio y prendemos en la tela con un punto pic con un punto va. Bueno, y así vamos a hacer en todo el lateral hasta llegar aquí. Porque aquí ahora vamos a hacer esta parte de aquí de otra forma. Bueno, y así nos quedó este lateral. Ahora vamos a empezar a hacer este de aquí. Yo le hice este doblez aquí, le hice como un pliegue, pero ustedes eh, lo hacen de la forma que ustedes deseen. Aquí me quedó de 18 centímetros. ¿Cómo lo hice? Medí el centro del paño. Y luego dejé de aquí hasta aquí 9 centímetros, 8 centímetros. Me quedó aquí aproximadamente 9 centímetros en cada lado. Luego uní esta marquita que yo le hice aquí en el medio vamos a colocar un alfilero y luego esta otra marquita de aquí lo vamos a colocar hacer coincidir aquí en el medio con esta otra y vamos a colocar otro alfiler así y vamos a coser lo pueden coser a máquina pasarle aquí una costura a máquina pero bueno yo lo voy a hacer a mano Y así nos quedó. Ahora vamos a comenzar a hacer este lateral. Lo que vamos a hacer aquí es una base de cadenas común sin punto pico. Vamos aquí a terminar el punto. Y vamos a hacer dos cadenas y un punto. Bajo dos cadenas y un punto bajo. Dos cadenas y un punto bajo. Bueno, y así vamos a hacer hasta llegar aquí. Y luego es repetir lo mismo que hicimos aquí en este lado de aquí, que serían dos cadenas y un punto pico, dos cadenas y un punto pico. Y así ya nos quedó contornado todos los laterales de la servilleta. Amiga, me dejan ahí en sus comentarios si tuvieran alguna duda, si les gustó el video. Si les gustaría que yo trajera más modelos de estos eh, paños eh, para la cocina, me lo dejan ahí en sus comentarios. Bueno, y aquí estamos ya terminando este lateral. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a prender aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado. Dejamos un pedacito del hilo para luego rematar. Y así nos quedó ya los laterales hechos. Queda muy bonito. Ahora vamos a comenzar la parte de aquí arriba. Comenzamos prendiendo el hilo en la esquina. Hacemos dos cadenas porque lo prendimos aquí con un punto bajo y lo vamos a contar como la primera cadena. Y vamos a hacer grupos de siete puntos altos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí en la parte de aquí abajo grupos de siete puntos altos un puentecito siete puntos altos así sucesivamente vamos a hacer por todo este lado hasta terminar aquí deben de terminar como mismo iniciamos con un grupo de siete puntos altos si no el diseño no da exacto cuando ya vayamos a terminar a hacer esta puntita de aquí, estos últimos puntos de aquí. Llevamos 3, 4, 5, 6, Y siete a medida que vamos tejiendo, vamos a ir escondiendo este pedacito del hilo y así queda ya eh, escondido, rematado. Ahora hacemos tres cadenas, venimos aquí a la base y encima de este punto prendemos con un punto bajo. Ahora tres cadenas. Venimos a este punto de aquí y hacemos un punto alto seguido eh, así, así tenemos que hacer seis puntos altos más para completar el grupo de siete igual que hicimos aquí llevamos tres. 4, 5, 6 y 7. Ahora, un puentecito. Tres cadenas. Venimos aquí al punto bajo y prendemos con un punto bajo. Tres cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Y repetimos lo mismo. Puntos altos hasta, hasta obtener siete. 2 3 4 5 6 7 bueno y así vamos a hacer hasta llegar aquí recuerden deben de terminar como mismo iniciamos con 7 puntos altos vamos a hacer una pausa y ya regreso bueno y aquí estamos ya terminando el final aquí el final de esta de esta carrera y estamos haciendo el último grupo de 7 puntos altos. Así. Nos quedó 1 2 3 4 5 y 6 grupos. Ahora miramos el trabajo. Y vamos a comenzar la carrera número 2 aquí de esta parte de aquí encima donde vamos a aprender la, la argolla de acrílico. Ahora levantamos tres cadenas y punto sobre punto. Ahora cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en la tercera hacemos un punto pico, dos cadenas y prendemos aquí con un punto alto. Repetimos punto sobre punto. Así. Ahora repetimos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la tercera hacemos un punto picó, 2 cadenas y venimos aquí al siguiente grupo y hacemos un punto en cada punto de base. Repetimos cinco cadenas en la tercera. Hacemos un punto picó, dos cadenas y punto sobre punto, y así vamos a hacer hasta llegar al final. Recuerden, es lo mismo, estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo. Así. Ahora viramos el trabajo y vamos a comenzar la tercera carrera. Y aquí vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al último punto.

Ahora levantamos tres cadenas, viramos la barriguita hacia abajo y en cada cadena vamos a hacer un punto alto. Nos deben de quedar un total de siete. Dos. Tres. 4 5 6 y 7. Así. Nos queda formado un corazoncito. Ahora hacemos 3 cadenas y venimos aquí dejamos 1 2 y en el tercero Hacemos un punto bajo. Tres cadenas. Y un punto alto en el último punto alto de ese grupo. Hicimos un puentecito. Ahora viramos hacia abajo la barriguita. Y vamos a repetir un punto alto en cada cadena. así ahora tres cadenas dejamos uno dos y en el tercero prendemos con un punto bajo tres cadenas y un punto alto en el último punto alto bueno y así vamos a hacer hasta llegar aquí Recuerden, va a ser en forma de escalón. Voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Así. Ahora, viramos el trabajo y levantamos tres cadenas y punto sobre punto. Ahora hacemos cinco cadenas. En la tercera hacemos un punto picó, dos cadenas. Y venimos aquí y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Cinco cadenas, un punto picó en la tercera, luego dos cadenas y punto sobre punto. Bueno, y así vamos a repetir hasta aquí. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Así. Esta sería la cuarta carrera. Bueno, ahora viramos el trabajo y repetimos. Caminamos con punto deslizado hasta llegar aquí. Repetimos lo mismo. Y así vamos a hacer hasta el final, hasta que nos queden este grupito de aquí. Lo mismo que hicimos aquí. Los dos grupos de siete puntos altos aquí en, en la cima aquí, del, haciendo un piquito. Bueno, yo voy a adelantar mi trabajo y ya regreso cuando esté terminada la punta. Bueno, y aquí estamos ya de regreso. Ya terminé la última carrera. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a dejar un pedacito del hilo para luego coser la argolla. Bueno, si ustedes desean, la pueden dejar así de esa forma, sin, sin pasarle el, el hilo. Pero bueno, yo la voy a forrar. Forramos la argolla haciendo punto bajo. Vamos a ir bordeando la argolla de acrílico. Si ustedes no tuvieran esta argolla, pueden utilizar, eh, hacer un, un círculo de crochet también, es una opción. Y así nos quedó forrado. Hicimos punto bajo y cerramos aquí con un punto deslizado. Cortamos el hilo. Ahora vamos a coserlo aquí a la servilleta. Lo viramos al revés. Yo voy a hacerle un nudito a estos dos hilos que tengo aquí. Y ahora es solo coserlo. Y es solo pasar la aguja por dentro de cada punto, cogiendo esas dos partes. Y este también lo voy a coser también. Y así nos quedó la argolla. Ahora vamos a comenzar la última carrera. Ahora prendemos el hilo aquí en la esquina. Y vamos a hacer cinco cadenas: 3, 4 y 5. Venimos al tercer punto de atrás para adelante, contando, y hacemos un punto pico Hacemos dos cadenas y venimos aquí a esta otra esquina aquí de este bloque y prendemos con un punto bajo. Repetimos cinco cadenas. En la tercera hacemos un punto picó. Dos cadenas y venimos aquí a la esquina bien a la esquina de ese punto y prendemos con un punto bajo. Así. Cinco cadenas. En la tercera hacemos un punto pico, luego dos cadenas y prendemos aquí bien en la esquina con un punto bajo. Repetimos: cinco cadenas. En la tercera hacemos un punto picó, dos cadenas y aquí en la esquina prendemos con un punto va. Ahora, cinco cadenas. En la tercera, un punto picó, dos cadenas y un punto bajo aquí bien en la esquina, aquí debajo del argollo Ya hasta podemos coger un punto del argolla. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a ir bordeando toda la argolla repitiendo lo mismo. Cinco cadenas. En la tercera, un punto picó dos cadenas dejamos un espacio y prendemos aquí con un punto va así nos debe de quedar así de esta forma este la hice en color rojo ahora repetimos cinco cadenas en la tercera Un punto pico, dos cadenas, dejamos un espacio y hacemos un punto bajo. Bueno, aquí aproximadamente dejé cuatro, cuatro puntos aquí por el medio, es un aproximado. Continuamos, hacemos cinco cadenas en la tercera, hacemos un punto picó, dos cadenas y dejamos un espacio y prendemos con un punto bajo, así bueno, y así vamos a hacer. Lo mismo hasta el final, hasta aquí. Voy a hacer una pausa, voy a terminar mi trabajo y ya regreso. Bueno, y terminando aquí, vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos y dejamos un pedacito para rematar. Bueno, y así nos quedó. Queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Esta es de color rojo, pero este lo hice un poquito diferente, no es igual. Bueno amigas, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima.